Realmente es desesperante y agobiante la situación por la cual está atravesando el barrio Santa Ana. Porque de un tiempo a esta parte y desde que iniciamos el año prácticamente venimos hablando de la ola delictiva sin control que se produce en ese sector del Bañado Sur. Y fíjense que son los mismos de siempre. La banda de la escopeta recortada. La misma gavilla que dice en su momento responder al clan Rotela, que dice responder también a su propio clan. Pero por sobre todo, lo que más daño está causando ahora esa zona son los constantes atracos producidos por las mismas personas ya identificadas, aprehendidas en su momento, con antecedentes, y quienes aparentemente ya no les importa absolutamente nada. Así comenzaba este nuevo atraco en el mismo lugar. 30 proyectadas y México, 30 proyectadas y Caballero, 30 proyectadas y Antequera. Esa es su zona de influencia y el cauce del arroyo Morotí. Ahora cada vez que un autobol, un motobol, vea una solicitud ahí cerca del arroyo Morotí, evidentemente va a rechazar el viaje, porque es ahí en donde cazan así a sus víctimas. Está el que pidió, llega el joven, el asaltado, y fíjense que esto él nos va a relatar en primera persona. La víctima nos habló y quiero escuchar cómo él cuenta esto que también vamos a acompañar en imágenes. Ahí me pidieron motobol y me fui para recogerle al pasajero. Y cuando llegué al lugar me atacaron. ¿Cómo te atacaron? ¿Te dijeron algo primero? Y el muchacho que pidió el motobol me hace la seña, me fui, estaba solo prácticamente, aparentemente estaba solo. Y cuando llegué a donde él mismo estaba, salieron dos más, uno con escopeta recortado salieron. ¿Con escopeta? Con escopeta, abajo de su camisa que todo recortado, tipo casero. ¿Dónde salieron ellos? Y detrás de una camioneta salió. Detrás de una camioneta. ¿Estaban ocultos? Estaba, sí. ¿Te tendieron una trampa? Una trampa. ¿Qué te pasó esto alguna vez? La verdad es que una vez me pasó, pero no era así, tanto así. ¿Cómo fue la otra vez? La otra vez me pasó, pero ese hacia Cruz Roja, más o menos. Parecido, pero no tanto así. Esta vez con escopeta me... Ah, ¿con escopeta? Con escopeta. Es la segunda vez que te asaltan así. Sí, acá. Sí, acá trago. Y prácticamente es la segunda vez. Ajá. ¿Cómo quedas? ¿Vos querías volver a trabajar? ¿Te da miedo? Y la verdad que ya en este ahora ya no. Voy a buscar otra cosa que hacer. Otro trabajo, por ejemplo, delivery. ¿A los delivery también le asaltan? También delivery, sí, delivery puede ser. ¿Es traumático para vos? O sea, que te apunten con una escopeta dos veces en tu vida para asaltarte. Y sí, fue muy... traumante. Acá. Traumante. ¿Qué te llevaron aquella vez? ¿Sí? ¿Qué te llevaron la primera vez? Y casi mi aparato celular, así billetera, efectivo, esas cosas. Lo que te llevan. ¿Y ahora? Y ahora mi teléfono y mi mochila, todo mi documento. Mi plata un poco también. ¿Yo te siento asustado todavía? Más o menos asustado. Y lo bueno es no... Yo, por ejemplo, no reaccioné. Le di todo lo que quería con mano arriba, digamos. Ahora, ese es lo mejor. Porque, o sea, ¿no? ¿Qué pasa esto a un colega aquí que te puede recomendar que entregue nomás lo que tiene? Entrega todo. La vida no tiene precio, ¿verdad? No. ¿Vos tenés familia? Sí, tengo. Justamente porque yo casi le atropellé. No sé si se ve en el video. Le iba a atropellar a ese que tiene escopeta, pero después pensé, yo así rápido, ¿verdad? Y vino también mi cabeza, mi hija, y ahí me quedé bien, ¿no? Y ella tenía la experiencia, o tiene la experiencia, de que es la segunda vez que lo asaltan, prácticamente en una emboscada.
Y atención que cada vez son más las víctimas. De hecho, el fin de semana veíamos cómo asaltaban a otro en zona de la Chacarita. Y a propósito de la Chacarita, en este caso el barrio Santa Ana, ahora lamentablemente es uno de los más peligrosos de Asunción. Yo sé que esto no le puede gustar a todos los pobladores, no estamos generalizando, pero se sabe que inclusive el reclamo de la gente de bien es la mayor presencia policial. Un fuerte dispositivo de seguridad, despliegue. Estos chicos ya fueron identificados varias veces. En su momento, menores de edad ya fueron aprehendidos, sin embargo, liberados precisamente por esa condición. En algún momento, los más grandes, por decirlo de alguna manera, también ya inclusive estuvieron por la cárcel. Aparentemente es irremediable la situación de los mismos. Por ende, lo que la gente quiere es que una vez que sean aprehendidos y puestos a disposición de la justicia, estén por un largo tiempo en la cárcel, porque esta fue una seguidilla, o forma parte de una seguidilla de hechos que hasta ahora no han parado en el barrio Santa Ana.